Muchas gracias. Sí, los chicos la verdad que están más ansiosos que nosotros. Ya estamos en la etapa final, terminando algunos detalles de pintura de piso. Vamos a inaugurar el miércoles por la tarde, antes de la fiesta del Citrus, todo lo que es sector de juegos, lo que es deportivo, deporte y calistenia, y también el sendero con las mesitas y los bancos. Ajá. Que va a estar del otro lado de la plaza. Uh-huh. Se la ve remozada, pero además hay toda una iluminación muy... no sé si especial o nueva alrededor de la plaza también, ¿no? Sí, se agregaron, se colocaron columnas nuevas de iluminación LED, son 20 columnas en total alrededor de la plaza. Uh-huh. O sea, se mejoró muchísimo lo que es la calidad de iluminación de esta zona. Uh-huh. Pensando obviamente en la fiesta del Citrus, pero bueno, después vamos a ir expandiendo hacia los alrededores. Ajá, y hace un ratito estuvimos inaugurando asfalto, ¿eh? ¿Es así? Sí, el pavimento de la cuadra de Tucumán al 1100, que bueno, es una obra que ya estaba terminada hace un tiempito y bueno, teníamos que inaugurarla, así que recién venimos de ahí. ¿Y el próximo, y el nuevo ingreso, cuándo va a estar? Y bueno, eso va a llevar un poquito más de tiempo porque tenemos cuestiones de, bueno, de que es alcantarilla, el movimiento de guardrail, de lo que es las dársenas de ingreso y de salida, y todo lo que es la cartelería de seguridad. Uh-huh. Además de lo que es la iluminación, bueno, se lleva un poquito más de tiempo en la obra, pero queremos para el mes de julio o agosto estar inaugurando. Gracias. Gracias a vos.